Bon dia. Suposo que ser piles carregades per lo que vos espera diumenge. Tu me diràs, cada partida m'era más casi lo mateix, però diumenge sí que va en sèrie. Estic parlant d'una història del futbol espanyol que per aquestes coses el futbol està a la nostra terra. Sí, la veritat és que un estadi molt atractiu, un equipot que ha anat davant fins diumenge passat que va perdre, molt de condicionants que te donen a que sigui pues, un partit especial, com tu dius. Ara veure que els entrenadors i jugadors tenim clar que tres punts valen tres punts igual en el camp del Sabadell a un altre camp, però sí que és d'aquest tipus de partit que sempre te dona un punt en més de motivació o de gènere de jugadors. I, bueno, estem molt il·lusionats en poder jugar aquest partit i sobretot en poder aconseguir un resultat important. Sí. Som dos equips que estem formats per intentar estar dalt, que com a tots ens està costant trobar la regularitat a tots els partits, perquè bueno, no hi ha rival fàcil en aquesta lliga, però que tots dos estem fent les coses bé. O sigui, estem en el grup aquest davanter, dins els 5-6 primers, que és l'objectiu, m'imagino jo, de tots els equips que aspiram a estar en el final a les parts altres de la classificació i que, bueno, que tot, si no és a base de molta feina, tot està molt complicat. Llavors tenim clar que haurem d'anar a Sabadell, que hi haurà moments que haurem de sofrir, que haurem de fer una feinada i ben feta per poder aconseguir un resultat positiu. Bueno, en principi, donant-se importància just en els equips rivals, està formada de molt bons jugadors, de molt bons, podríem anomenar pràcticament tot, són els titulars més els que esperen per entrar, però tampoc no li donem tantes voltes a l'equip o rival com per estar preocupats. Jo crec que estem confiats en els nostres jugadors, i això és important si en altres li donem més que està preocupat per l'equip o rival, no és així, tots estem desconfiats i estem pulint al darrere detalls perquè el nostre equip arribi el millor possible en el partit. Tema de tocats, de sort que el futbolista en dubte, de cada riu monja, o tens tot disponibles? No, bueno, seguim en la baixa d'en Marc, d'en Jaume Tobar i la d'en Iagova, i bueno, i després hem de veure men, pues lo típic, arribes a final de setmana en qualque jugador amb un pot de molestis i tal, però bueno, veurem men, demanar de reentrar no si poden acabar de recuperar la gent que mos falta, però com del primer partit no mos queixarem mai de ser baixes que poden tenir, perquè per això és una falta de respecte en els jugadors que tenim. Llavors ja tenim plena confiança en la plantilla nostra i en el 100% en sols disponibles que estiguin per diumenge i ajudar en els que no hi estan perquè se recuperin el més aviat possible. Buenos días. Bueno, te diría que jugar mejor que el Sabadell, pero no es así. Conseguir un gol más que el Sabadell, pero un partido tiene muchos condicionantes. Yo creo que normalmente el que juega mejor es el que gana, pero sobre todo yo creo que lo que tenemos que conseguir es ser el equipo que estamos siendo, porque yo creo que en todos los partidos hemos tenido opciones para ganarlos.
nunca con un margen grande, porque esta liga no te da para tener una superioridad enorme sobre los rivales, pero si somos capaces de ser un equipo valiente en ataque, yo creo que vamos a tener nuestras opciones para ganar el partido. ¿Alguna más? Sí, la verdad es que esto es, bueno, ya van pasando los días, te tienes que centrar y tal, pero seguir viendo llegar a Miguelito ahí con muletas, bueno, jodido, esto lo primero, mandarle un abrazo muy fuerte, él sabe lo mucho que lo queremos todos y él sabe el detallazo que ha tenido el club con él porque se lo merece, entonces suplir a Miguelito, imposible. Porque es muy buen jugador y porque es Miguelito. Entonces, sí que tenemos jugadores que pueden hacerlo muy bien en esta posición y seguro que el que entre pues nos va a dar mucho, pero desde las cualidades que tenga el jugador que entre, porque ya te digo, cada uno tiene sus cualidades y Miguelito tiene las suyas. Me pillas en blanco. No tengo ni idea de la noticia de... ahora en estos momentos. No sabía nada. No, la verdad es que no sabía nada. No dejamos de ser personas normales, ¿eh? Es verdad que nos debemos a un código interno, a lo mejor no escrito, que bueno, tenemos que... Pero yo creo que Jordi en estos momentos no está entrenando, entonces no sé, la verdad, primero que no sé lo que ha pasado, lo único que deseo es que Jordi esté bien porque le tengo un aprecio y nada más, no sé nada más de lo que haya pasado, pero bueno, Jordi es una persona muy íntegra y muy entera y bueno, se puede equivocar como me puedo equivocar yo o cualquier persona. Gracias. Sí, la verdad que a todos los que conocemos bien el fútbol femenino nos sorprende mucho que el Sporting Huelva esté estas primeras jornadas ahí abajo. La verdad que de cara al domingo afrontamos el partido con el máximo respeto. Nos enfrentamos a un histórico del fútbol femenino, a un entrenador que ha hecho más de 300 partidos en Liga F. No es casualidad, es muy complicado llegar a esa cifra en una categoría como es la Liga F. Y bueno, a una plantilla que se ha construido totalmente nueva, una plantilla que tiene jugadoras de muchísimo nivel, tres jugadoras que la temporada pasada jugaron playoff en Primera Ref, dos jugadoras que la temporada pasada estaban en Liga F, una mediocentro que la temporada pasada fue jugadora muy importante del Deportivo de La Coruña hasta que tuvo una lesión grave. Jugadoras, otra delantera que la temporada pasada fue referencia en Primera Ref. Al final tiene una plantilla de muchísimo nivel y tenemos que darle importancia al rival que tenemos enfrente. Por lo que cuentas, tendría que ser un equipo que tendría que estar arriba. Estamos hablando del colista. ¿Qué explicación la sentirás? No es mi equipo, ya me basta con lo que tengo, pero ¿qué explicación de fuera se puede dar a eso? Bueno, al final sabemos que la Primera Ref es muy, muy igualada, que los partidos se deciden por pequeños detalles, como estamos viendo estas primeras jornadas. Y bueno, creo que no se les ha dado de cara, esperemos que el domingo siga siendo que no se le dé de cara y bueno, que nosotras tengamos un buen partido y que sumemos de más tres, que ese es nuestro objetivo. Aunque será difícil repetir el nivel que chivisteis en la ciudad de Portavilla, ¿verdad?
Bueno, te soy sincero, no me sorprende. La verdad que la dinámica del grupo es muy buena, que el equipo está entrenando muy, muy bien. Ayer, cuando acabamos la segunda tarea de plan de partido, hablamos y vemos que nos damos cuenta que es que tenemos 18 jugadoras que pueden ser titular de este domingo, porque la verdad que están trabajando muy, muy, muy bien. Bueno, con ilusión, con ganas, como cada jornada, y bueno, jugamos en Son Malferit y tenemos muchísimas ganas de brindarles una victoria a nuestra afición. Bueno, de cara a esta semana recuperamos a Andrea, que estaba con la selección española. Y bueno, la verdad que tenemos dos futbolistas que están en la fase final de la readaptación. Y bueno, la verdad que muy contentos con la progresión de las lesionadas. En ese sentido, los fisios, tanto fisios como médico, están haciendo un muy buen trabajo. ¿Una más? Buenas. ¿Qué sensaciones llega al equipo para el partido del domingo? Bueno, la verdad que muy buenas sensaciones. Al final, como vemos durante la semana, tanto miércoles como jueves, ayer sobre todo en sesión, ves a la futbolista enchufadísima, ves a la futbolista que quiere tener minutos, la futbolista que la semana pasada no es titular, esta semana quiere reivindicarse durante la semana y bueno, como he dicho ya, creo que ayer lo que hablábamos es que tenemos 18 futbolistas que quieren ser titulares y se nota durante la semana, con ilusión y con ganas de que llegue el domingo y de hacer un buen partido, la verdad. ¿Uno más? ¿No? Mil gracias. Muchas gracias.